Bienvenido a otro video del Colegio Boston. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir. ¿Qué tal, chicos? Buenos días, espero que se encuentren bien, al igual que su familia. Me presento, soy el profe Joel Anaya Loesa, representante de la Academia de Educación Física. Y bueno, este video es para ti y hoy en Educación Física nos vamos a divertir y espero que puedas realizar todos los ejercicios que te voy a mostrar y que sean súper divertidos para ti. Recuerda que educación física es recreación, hay que hacerlo dinámico, hay que sonreír y hay que cansarnos. En casita es importante el ejercicio, en casa igual, pero para esto es esta clase. Bueno, pues iniciamos con un calentamiento antes que nada. Un calentamiento, si quieres invitar a mamá o a papá o hermanito o hermano grande, mayor, puedes invitarlo a participar en esta clase. Muy bien, iniciamos con un calentamiento de la parte superior a la parte inferior, es decir, de la cabecita a los pies. Vamos a calentar el día de hoy y vamos a contar en nuestra mente 8 tiempos lo más rápido posible para que podamos iniciar brevemente la clase. Muy bien, iniciamos con girando la cabeza en círculos, 8 tiempos como te mencioné. 5, 8, muy bien, diciendo que sí. Igual, 8 tiempos, ahora diciendo que no. Planchamos orejas, muy bien. Ya empezó a calentar el cuerpo. Es importante calentar previamente antes de una actividad física o algún juego. Bien, ahora vamos con los hombros, ya calentamos la parte de la cabecita, ahora vamos con los hombros, nos agarramos los hombros y hombros hacia adelante, hacemos círculos grandes, lo más grande posible, lo más grande posible, ahí contamos 8 tiempos, igual importante, en la cabecita 8 tiempos, ahora me detengo y vamos hacia atrás, círculos grandes, procurando que los círculos no se hagan pequeños, sino grandes, grandes, hay que darle movilidad a los hombros, ahí estamos, ahora vamos los hombros adelante y hacia atrás, adelante, arriba, perdón, arriba y abajo, ahí, igual 8 tiempos, importante, ya terminamos los 8 tiempos, 6, 7, 8, muy bien, ahora voy a extender los brazos y uno arriba y uno abajo, es importante que igual cuenten 8, ahí, 8 tiempos, importante que los brazos no se flexionen, sino que los brazos estén completamente estirados, ahí está. Ya me lo terminamos en la parte de los brazos. Ahora me voy a tratar de abrazar por completo. Me abrazo y extiendo los brazos. Abrazo y extiendo los brazos. Muy bien. Ahí nos detenemos. Y ahora vamos a girar las partes de las muñecas, que es importante calentar las muñequitas. Por si las vamos a utilizar ahorita en los juegos que te voy a mostrar. Muy bien. Ahora hacia adelante y abajo, arriba y abajo. Muy bien. Ahí igual 8 tiempos. Este es rapidito. Bien. Ahora ya por allá llegamos a la parte media del cuerpo y vamos a dar círculos grandes, 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 igual 8 tiempos. Como si yo estuviera bailando. Sí, es importante girar los círculos, círculos, círculo grande. Ahora hacia adelante y atrás. Adelante. Y nos vamos a hacer la parte de atrás. Adelante y atrás. Igual. Sin flexionar las rodillas. Las rodillas quedan completamente estiradas y solamente se flexiona la parte de arriba. Ahí, flexiono y voy atrás, flexiono y voy atrás, muy bien, ahora llegamos a la parte de la media, vamos a girar la caderita de lado a lado, tratando de agarrar mis pies de esta manera, ahí ya terminamos, este es rapidito y terminamos ahí, ahora vamos a la parte de las rodillas, la parte de las rodillas, me voy a agarrar las rodillas y voy a flexionar hacia adelante y suavemente hacia atrás, ahí suave, lentamente, para que empecemos a calentar la parte de los pies. Ahí flexionamos, flexionamos, flexionamos y terminamos. Ahora, importante, los tobillos. Ahí, giramos, excelente. El otro pie ahora, izquierdo. Ya siento que empezamos a calentar, ya siento que ya necesito más algo específico. Muy bien, ahora, punta y talón. Importantísimo que la punta se levante lo más arriba posible como si fuera una flecha y abajo. Ahí 8 tiempos. Punta y talón en mi lugar. Punta y talón en mi lugar.
ponte el talón en mi lugar. Muy bien, ahora vamos a empezar con un juego que se llama Somos soldados en un campo militar. Yo voy a decir, somos soldados en un campo militar, y vamos a ser firmes y vamos a poner la mano derecha arriba. Y ustedes me van a ayudar cuando yo les diga, somos soldados en un campo militar. Se quedan quietos y escuchan la indicación que les voy a decir. Entonces puedo estar caminando y cuando escuchen militar, se quedan quietos y si les digo marchando, pues marchamos. Cuando yo diga alto ya, se quedan completamente firmes. Entonces el juego sería así, somos soldados de un campo militar, marchando, 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 alto ya. Y se quedan completamente parados, sin hacer ningún movimiento hacia adelante, atrás, siempre procurando que no me mueva. Bien, iniciamos el juego de esta manera. Ok, yo soy el sargento y ustedes son los soldados. Y yo como sargento me voy a quedar aquí parado y les voy a dar las indicaciones. Muy bien, iniciamos. Ahí en casita, iniciamos. Prestamos atención. Somos soldados de un campo militar. Marchando, 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 marchando. Firmes ya. Se queda quietos. Muy bien. Otra vez. Somos soldados de un campo militar. Gritando, gritando, gritando sin parar. Excelente. Muy bien, hay que levantar la voz, hay que sacar toda esa energía y seguimos. Muy bien, otra vez. Somos soldados de un campo militar. Brincando, 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 brincando. Firmes ya. Muy bien. Otra vez. Somos soldados de un campo militar. Girando, 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 girando. Firmes ya. Excelente. Última. Vamos. Somos soldados de un campo militar. Ahora sí, corriendo por todo el espacio que yo tenga en casa y le vamos a echar todas las ganas, ¿sale? Muy bien, ahí va el último. Somos soldados de un campo militar. Quietos, quietos, hasta que yo escuche la indicación. Corriendo, 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 corriendo. Firmes, ya. Excelente. Aplausos ahí en casita. Respiramos profundo. Respiramos profundo. Muy bien. Ahora vamos a pasar a otro juego que se llama El Rey Pide. Nada más que en este juego necesito que presten atención en las indicaciones. El Rey Pide, yo soy el rey, que todos los niños, ustedes son los niños, a ustedes se los voy a pedir, pero el juego consiste de esta manera. Todo lo que yo haga, ustedes lo van a repetir. Es decir, cuando yo diga, el rey pide, y ustedes tienen que repetir, el rey pide. Que todos, 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 ellos tienen que repetir, que todos, 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 suponiendo que hago estrellitas, ustedes también lo tienen que hacer. Y cuando escuchen el rey pide, pues obviamente tienen que repetir todo lo que yo haga. Muy bien, iniciamos todo, todo, es como si fuera un espejo todo lo que voy a hacer. Muy bien, el rey pide, y ustedes tienen que repetir, el rey pide. Muy bien, que todos, 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 y todos tienen que imitar, que todos, 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 salten, y empezamos a saltar en nuestro lugar, ahí hasta que escuchen nuevamente el rey pide. Ok, ya están todas las instrucciones, ya estamos el ejemplo, y ahora sí iniciamos el juego en 3, 2, 1, el rey pide, que todos, 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 salte, y empezamos a saltar. Muy bien, otra vez, el rey pide, que todos, 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 pero que todos, 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 se agachen. Y nos agachamos por completo. Muy bien. El rey pide que todos, 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 pero que todos, 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 hagamos estrellitas. Y nos quedamos haciendo estrellitas en nuestro lugar. Ahí. Muy bien. El rey pide que todos, 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 pero que todos, 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 gateen. Y vamos a gatear de esa manera. Hasta que el rey pide otra vez. El rey pide. El rey pide. El rey pide. Que todos, todos, todos. Que todos, todos, todos.
ojos. ¡Excelente! Último. El rey pide. El rey pide. No los escucho. Que todos. Pero que todos. Hagan como leones. ¡Ah! Como león. ¡Ah! Excelente. Muy bien, ya terminamos los juegos de calentamiento. Espero que te haya gustado y que lo hayas realizado. Vamos a tomar un poco de agua. Invita también a tu mamá y recuerda al hermano mayor. Vamos a tomar agua. All the lies that you told, did you believe in them? All the choices you made, did you make them again? Lo repetimos ahora el lado izquierdo, lo mismo, lanzamos la pelota
y tocamos nuestros hombros. Ahora vamos a hacerlo un poquito más de complicado, podemos decirlo de esa manera. Muy bien. Todo este ejercicio se llama, es para crear memoria muscular. Memoria muscular. Eso es muy importante. Si mi cuerpo lo acostumbro a hacer ejercicio, hacer estos ejercicios de retención, de movimientos, vamos a desarrollar más capacidades. Muy bien, ahora vamos a utilizar la pelota de esta manera. O, si improvisas en casa, la pelotita de papel está muy bien. Ahora voy a tratar de girar mi brazo en puño de esta manera. Es importante girarlo si es círculo grande, círculo grande, no importa. Ahí está. Muy bien, pasamos al lado izquierdo ahora. Todo eso lo pueden hacer hasta de 30 a 40 segundos, pero de polvo. Depende de qué tanto te cueste y empezamos a girar. Muy bien, pasamos a otro ejercicio, súper importante igual. Vamos a tratar de lanzar la pelota y vamos a abrir y cerrar la mano. Se ve muy fácil, pero es lo que quiero que logren ustedes. Muy bien, ¿ya lo vieron? Yo ya lo dominé rápido. Espero que tú lo hayas dominado igual. Bien sencillo estos ejercicios. La memoria muscular, como les repetí. Muy bien, pasamos del lado izquierdo igual. Lanzo la pelota y abro la mano y cierro la mano. Ahí está. No hay que lanzarla muy arriba. Mientras más corto sea, más rápido me voy a acostumbrar. Muy bien, ahora vamos a pasar a un ejercicio bien sencillo. Voy a lanzar la pelota y voy a tratar de dar un giro. No importa si la pelota o el papel bota, yo tengo que recogerla nuevamente. Lanzo la pelota y si la pelota bota, la puedo agarrar, pero que no bote dos veces. Mientras más rápido yo gire, porque no se trata de girar e irme, sino tratar de soportar ese movimiento que voy a hacer bruscamente y regresar a mi lugar. Hay que tener mucha, ¿cómo se le llamaría eso? Si yo me muevo de un lugar a otro y le tengo que decir a mi cuerpo que aquí se quede. Muy bien. Ahora lo intentamos. 3, 2, 1. Muy bien. Lanzo la pelota y cuando yo lance voy a girar. Todo eso se llama espacio. Bien, espacio. Espacio-tiempo. Muy bien, espacio-tiempo, eso es lo que vamos a trabajar ahorita. Lanzo la pelota y giro. Muy bien, ahí va. Bota y la agarro. Trato de que dominar mi cuerpo, que no se vaya y tropezándome, sino que yo gire la pelota y eso es lo que necesitamos en este ejercicio. Giro y atrapo la pelota. Es muy importante siempre prestar atención y girar en nuestro eje para tener previamente y agarrar pelota. Espero que lo hagas 10, entre 10, 15 veces que lo repitas, te aseguro que una sí te va a salir. Y ya dominaste el espacio-tiempo, ya dominaste tu cuerpo igual, ya dominaste igual la vista de la pelota, todo eso es muy importante. ¿Bien? También en este ejercicio podemos hacerlo y de esta manera. Voy a agarrar la pelota, voy a girar y voy a lanzarla y la voy a tratar de agarrar nuevamente. Giro, giro, giro y la tengo que atrapar. Giro, giro y la tengo que atrapar. ¿Estamos? Muy bien, vamos a dar 4 giros. 1, 2, 3, 4. Excelente. Muy bien, pues esos fueron los ejercicios que trabajamos ahora con la pelota. Dejamos la pelota, respiramos profundo, nos relajamos. Recuerden, es importante trabajar este tipo de ejercicios para la memoria muscular, para la memoria. Excelente, muy bien. Dejamos la pelota a un lado y continuamos. Ahora vamos a estirar y vamos a darle cierre ahora a esta clase de educación física para ustedes. Muy bien, abrimos el compás de esta manera y vamos a contar 8 tiempos. 8 tiempos igual mental, es importante contar hasta 8. Muy bien, tocamos la punta de los pies con las manitas. Ahí. Quedamos 3, 6, 7, 8. Muy bien. Ahora, así como estoy paradito sin presionar las rodillas, voy a girar
colocamos la punta de los pies. Ahí contamos hasta 8. Ah, excelente. Es importante que no flexionen las rodillas. Bien, ahora pasamos del lado izquierdo y vale, contamos 8. Si pueden alcanzar sus pies, perdón, sus tenis, adelante. Contamos hasta 8 y nos relajamos. Cerramos ahora el compás y tocamos la punta de los pies. Contamos hasta 8. Muy bien. Ahora manitas de full. Manitas de full y giramos. Lo que hemos trabajado ahora. Ya nos estamos relajando. Ya me lo acabamos. Muy bien. Muy bien. Ok. Ya para despedirnos, es importante que, que la clase de educación física la disfruten y que sean súper efectivos. Recuerda siempre hidratarte, utilizar ropa cómoda, ¿sí? Los tenis adecuados o calzado adecuado para hacer educación física. Me despido. Hasta luego, chicos. Bye.